que aprender el himno nacional, tenemos que aprenderlo, esa es la pregunta central el día de hoy, hay que aprenderlo, pero más ponerlo en práctica. Yo creo, Ramón, que esa es la parte más difícil, tratar de poner el himno en práctica. Hay mucha gente que no conoce lo básico de historia dominicana, no conoce los valores patrios, no conoce los símbolos patrios, no sabe quién fue Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella, qué fue la Trinitaria, no conoce nada de lo que es nuestra historia dominicana. Y yo creo que sí que tiene sentido, que eso debe ser la parte más importante, ponerlo en práctica. Bueno, vamos de inmediato, vamos a la política, antes de continuar con más información. Vamos a la política, le dieron un golpe mortal, una estocada a el partido Fuerza del Pueblo, una estocada demoledora, una estocada mortal, un partido que salió ganancioso en el proceso electoral pasado. Yo creo que el partido Fuerza del Pueblo llenó las expectativas en el poco tiempo que tuvo para organizarse como partido. Yo creo que llegar casi a un 5% en 4 o 5 meses, no más, es un hito en la historia. Nadie ha obtenido tanto en tan poco tiempo. Pero yo no creía que le iban a dar este golpe, porque todos recordamos que la Fuerza del Pueblo es un partido a la hechura de una junta central electoral y de un presidente de una junta que es cercano al expresidente Leonel Fernández. Nunca pensamos eso. Bueno, tenemos una intervención. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, hermano. Sí. Oye, a la Fuerza del Pueblo está bueno que le pase eso. ¿Sabes por qué? Aquí mismo en La Peña, ellos mandaron a votar por el PRM. Ahora ellos picaron la mata y se le cayó encima. Que chupe ahí, que aguante, que coja mambo y que es un partido bitácora. Bueno, gracias por la intervención. Él dice que la Fuerza del Pueblo es un partido bisagra. Gracias por la intervención. Yo creo que la Fuerza del Pueblo hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que la Fuerza del Pueblo en el poco tiempo llegó muy lejos y ha seguido sumando adeptos. Ha seguido debilitando al Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que sí, que ha seguido debilitando. Y yo creo, saludos a mi hermano Amaury Polonia, que está mirando la transmisión, afectos y cariño siempre. Y yo creo, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, no va a salir fortalecido de este Congreso. ¿Ustedes saben por qué el PLD no va a salir fortalecido de este Congreso? Amigas y amigos televidentes, ¿por qué el PLD no va a salir fortalecido? Porque no existe tal renovación. No existe tal cambio. Los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana se quedan todos en sus puestos. Los miembros del comité central en más de un 70% se quedan todos en sus puestos. Es decir, no van a materializarse tales cambios. Por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, solamente se va a votar por 2 miembros del Comité Central para elegir 2. Es decir, que los miembros del Comité Central que están se quedan igual. El Congreso del PLD es una farsa política. No existe tal renovación. Ese partido, desafortunadamente, lamentablemente, está secuestrado por un sector. Lo correcto, lo que debiese ser, es materializarse una renovación completa de arriba hasta abajo. Todos esos fósiles, todos esos dinosaurios que tienen décadas siendo miembros del comité político, todos, si tuvieran vergüenza, debieran renunciar. Hacer lo que hizo Reinaldo Párez Pérez, hacer lo que hizo José Tomás Pérez, hacer lo que hizo Felucho Jiménez,
dar facilidad para que nuevas generaciones puedan entrar. Mientras tanto, el PLD no está haciendo nada. Y esto podría marcar, y no quiero verlo, ni quiero que se vea como una exageración, podría ser el punto de partida para que el PLD en un futuro pueda desaparecer y la fuerza del pueblo terminar de absorber lo poco que queda. De este Congreso no va a salir el PLD fortalecido. ¿Por qué? Porque, Dios mío, si hace unos meses atrás se propugnaba por la pluralidad, entonces ahora no entiendo. Tenemos una intervención. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde, man? Buenas. Sí, bueno. ¿De dónde nos hablas, hermano? San Francisco, Antonio. Adelante, hermano. Te escucho. Una pregunta que yo tengo. Si me pueden aclarar algo, si tienen el conocimiento. Adelante. Sobre las leyes de Intran. Sí. Yo, a mí se me venció la licencia en el 2005. Bueno, se cayó la llamada. Que nos llame otra vez. El amigo televidente, que nos llame otra vez. Se nos cayó la llamada, amigas y amigos. Vamos nuevamente a la transmisión acá de Facebook. Dice Ramón Antigua, ok, Amaury Polonia activo. Yo le decía a usted, ok, tenemos la intervención, vamos a tomarlo. Buenas noches. Buenas noches, Chico, ¿cómo tú estás? Bien, bien, adelante, ¿dónde, hermano? De Pontón. De Pontón, adelante, hermano. Buenas noches. Oye, lo que pasa es que la gente de la Fuerza del Pueblo se rucharon el palo y le cayó encima, y Leonel cree que él está viviendo el tiempo de cuando era presidente, que cree que él puede dominar todos los organismos de este país. Él se equivocó porque ya este país está cambiando. Y él con tres votos no cree que va a ser un partido mayoritario. O sea, la fuerza del pueblo tumbó el palo y le cayó encima. Claro que sí, pues tú lo sabes que yo era aliado. Sí, gracias por la intervención. Él dice que la fuerza del pueblo tumbó el palo y le cayó encima, amigas y amigos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La fuerza del pueblo tumbó el palo y le cayó encima, como dice ese amigo televidente. Realmente calculó mal. Yo creo que la fuerza del pueblo hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial.